nombre es Lucrecia Jerónimo. El paraje de aquí, Beta, en la provincia de Jujuy. Enrique Meglioli, estamos en la finca del Martillo, en Rodeo, departamento de Iglesia, San Juan. Mi nombre es Apolinar Nieva, estamos acá en Beta, que se llama el lugarcito este, que es de mi tío, Enrique Jerónimo. Y bueno, estamos en la provincia de Jujuy, en la localidad de Olaros Chico. Mi nombre es Teresa, estamos en la ciudad de Torquís, a unos 18 kilómetros más o menos de la ciudad de Torquís, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo me llamo Manuel Aguirre, de Escalante. Estamos en la provincia de Catamarca, departamento de Santa María, barrio Santa Rosa, aquí, barrio Santa Rosa. Bueno, nos dedicamos a la llama, a las ovejas, a las cabras, toda la ganadería, digamos. Yo me dedico a la artesanía, al hilado, tejido, criado de los animales, cuidado de todo. Toda la vida hemos sido productores agropecuarios y tratamos de subsistir haciendo estas cosas y dándole valor agregado a través de la comercialización de la gente que nos visita. A criar mi hacienda. También tengo mis chicos en la escuela. Nosotros tenemos guanacos hembras, tenemos llamas, machos y hembras, y en las crías hay guayamos, que es una cruza de llama con guanaco. Estamos buscando un guanaco nos da 200 gramos de lana, una llama nos da 2,5 kilos aproximadamente. Entonces estamos buscando que tener mayor producción con la finura que tiene la lana de guanaco. Además, cuando tengamos suficiente número, vamos a servir en el restaurante llama, que es muy buena carne. Bueno, la llama hay que criarla, el criado de llama hay que cuidarla. Primeramente en la vacunación hay que darlo de comer, hay que vacunarla, hay que darlo de comer y hay que cuidarla en todo, de todo peligro, de los perros, que no entren acá. También cerco, a la vuelta tienen cerco, no entran, pero por ahí entran a veces. En esta zona puedes hacer llamas, ¿sí? La llama es una fibra, en realidad no es lana, lo de la llama es pelo porque la fibra es hueco, pero podés hacer cualquier tipo de artesanía, es una lana espectacular porque es muy calentita, digamos, y mucho más suave, es cuando la tejés muy compacta es casi impermeable, se hacen unos increíbles ponchos, además de otras cosas, y es más liviana para portarla encima que por ahí la lana oveja. Bueno, cría llama es una parte por ahí fácil, por ahí difícil. Fácil cuando llueve mucho, hay mucha agua, mucho pasto, entonces un poco más fácil criar la llama. Pero cuando es difícil, cuando, por ejemplo, ahora estamos pasando tiempos difíciles porque bueno, no llovió, no hay agua, no hay pasto, entonces por eso tenemos la llama ahora acá en La Vega, porque en este tiempo ya, cuando llueve mucho, en este tiempo ya la llama lo bajamos para el campo, ya comer pasto, semillas, ya todo el campo está verde, el ramoneo, todo está verde. Entonces ya está para abajo y esta parte ya lo reservamos para ya mayo, junio, julio, en esos meses ya salimos para arriba porque para el campo hace mucho viento.